La calificadora de riesgos Standard & Poor's cambió la calificación de BB- a BB positiva y eso es motivo de celebración para el gobierno. Según las autoridades, eso se traduce en más inversión en obras, mayores recursos a la seguridad ciudadana, entre otros beneficios. Al haber mejorado nuestra calificación, las emisiones de bonos soberanos del gobierno van a poder ser a tasas inferiores a las que nosotros hubiéramos tenido que enfrentar con la calificación anterior. Y eso se traduce en dos cosas. Una, que permite reducir el déficit fiscal de una forma más acelerada. Para el equipo económico, es motivo de celebración porque han logrado una variación positiva pese a los efectos adversos internacionales. COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, fenómenos atmosféricos y otros factores. Estamos hablando de que ha habido una política económica integral que ha sido manejada con mucha prudencia y que claramente está generando desarrollo. Sin embargo, han caído en lo mismo que le criticaron a las gestiones pasadas, el endeudamiento. Y los argumentos para justificarlos son iguales. Si esta institución, Standard & Poor's, ha mejorado nuestra clasificación crediticia, es porque entiende, y de hecho yo así lo afirmo, que nosotros vamos por el camino correcto. Sí, se han tomado préstamos, pero todos los préstamos que se han tomado han estado presupuestados previamente por ese mismo Congreso. Admiten que la inflación es su dolor de cabeza, pero terminarán por debajo de lo estimado. De hecho, estamos cerrando el año ya con una inflación por debajo del 8%, es decir, bien dentro ya de lo que es un dígito y acercándose cada vez a la meta de inflación histórica o tradicional que tiene el Banco Central. Eso es un importante reconocimiento porque el mayor impacto que la población en general sufre, pues obviamente es la inflación. Las autoridades dicen que en 2023 la economía tendrá un buen desempeño. Julio Carballo, Noticias Su Mundo.